foto, le vamos a tomar. Una foto, foto, chis. Foto, chis. Ali y yo nos vamos a bañar, nos vamos a poner bonitas, ¿verdad? ¿Te quieres bañar? ¡Ay, Ali! ¡No, no te lo quites! ¡No te lo quites! ¡Te voy a tomar una foto! Sí. No se deja tomar fotos, se despeina, se quita los moños. La vamos a bañar aquí en el zinc, pero primero le vamos a dar su buena lavadita, porque aquí es donde lavamos los trastes. Bien lavadito para la princesa. Le vamos a poner... Es su primera vez que la vamos a bañar aquí, en el zinc. Yo me acuerdo que a mis niñas las bañábamos en el zinc del baño, pero el zinc del baño ahorita de nosotros no la podemos bañar porque no cabe. Porque pero ya aquí sí va a caber. Ay, pero es una bebé muy chiquita. Ok, ahí está. Pásame hielos, por favor. ¿Hielo? Para limpiar bien el zinc. Con el hielo lo limpian esto bien bonito. Apétale allá, Kiri, please. Apétale allá. Miren qué limpio queda. Vamos a llenar, vamos a llenarlo. Ya se está calentando esto. En lo que se calienta y se llena otro poquito, vamos a prepararle su ropa. Vamos a poner esto, su cremita y su perfume. Y con estos las voy a bañar. ¿Ya estás lista para bañarte? Manches. Déjala, déjala que agarre. Que le va a picar. Déjala, déjala que aprenda. Mira, 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 mira. Déjala, déjala. ¡No! ¡No! Pica. ¡No! Me da miedo. A la una. ¿Quién se va a meter? Mira. ¡1, 2, 3! Desde que nació teníamos ganas de lavarla en este bañadero, pero por una u otra cosa no lo hacíamos, así que hoy lo disfrutamos. Al principio no quería porque no estaba acostumbrada, le digo que ella está acostumbrada a bañarse con nosotros en los brazos. Le compramos una bañadera, pero la bañadera solamente la ocupó como 3 veces porque no le gusta, le gusta que la bañemos así cargando. Y ya pues como ven que en el baño tiene como unas tipo sillitas así, como una banquita, pues luego ahí la siento y ahora pues que ya se puede sentar y se puede parar en lo que me baño yo. Ahí ella está jugando con sus juguetitos o algo y así, pero ahorita lo que quería era ella acostarse, no sé por qué, pero se relajó, hasta ella se arrullaba, se hacía y qué creen, que la cambiamos, ya no alcanzamos a terminarla de cambiar cuando pum, se quedó bien dormida. Otras veces no puede dormir en la noche, hay mucha gente que me dice báñala con lechuga, báñala con lechuga, y se me hace raro, digo, ¿cómo voy a bañarla con lechuga? Pero dicen que así que duermen bien, o que les ponga yo la lechuga abajo de la almohada. Nunca he hecho eso, pero se me hace raro. Entonces pues para la otra un día lo voy a probar así en la noche, a ver si es cierto, tengo que poner a hervir las lechugas o algo así. Creo que sí. A mis niñas nunca hice eso. Pero ahorita sin la lechuga se relajó. Les digo que no terminamos de cambiarla cuando ya estaba cabeceándose. Se miraba tan chistosa que se estaba cabeceando. Y bueno, aquí me estaba ayudando Mía, porque le digo que Mía es celosa, pero celosa bonita. Ven que ahorita le estaba tapando sus ojitos para que no le cayera agua en la carita o así. O el jabón, así se preocupa. Pero me dice, mami, ahorita que se bañe Ali, ¿me vas a poner mi tina a mí? Le digo, sí, porque ya le compré sus jaboncitos esos que pintan el agua de colores, que desde cuando estaba que se los iba a agarrar. Así que dije, al rato le voy a hacer su tina. Tengo unas ganas de ponerme así yo, de acomodarme la tina, prenderme unas velas allí. Y, uy, no, pero eso es imposible. Apenas me meto al baño y ya están afuera de la puerta. Mami, mami. Ay, no. Y eso que Ali todavía no me molesta a ese punto. Pero ya no falta. Así que, bueno, ahorita voy a disfrutar este tiempo que están chiquitas. Ya después me va a tocar tiempo a mí para meterme a la tina y todo eso.